Good evening, guys. Buenas noches, chicos. Good evening, me. ¿Cómo están, chicos? I'm fine. I'm happy to hear that. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal de lluvia? Fuertísimo. ¿Horrible? Horrible, horrible. Sí, igual aquí en el cantón está feo. Horrible, chicos. La lluvia es horrible. Solo permítanme un segundo. Solo voy a conectar bien la comp. Permítanme. Te queremos conectados 14, 15. Ahorita en un punto, yo entré antes. En donde conectamos. Bien, chicos, sorry. This was not working, but now it's working. Okay, bien, chiquillos. Welcome back. Today is our Friday, right? Hoy es el viernes para nosotros, ¿verdad? So, hope you're happy for that. Les voy a molestar con las cámaras, por favor, chicos, porque solo tengo 4 cámaras. So, I'm hoping to see all of you, please. Thank you for the ones that are turning on the camera. Bien. Chicos, ya revisé las primeras tareas que me habían mandado. Imagino que ya les cayeron el chequecito, ¿verdad? De que la tarea estaba revisada. Las tareas de hoy sí no las he terminado de revisar, ¿ok? Porque no me las han mandado. Pero he tratado de estarlas revisando, lo más me las mandan, ¿sí? So, if you only see a check, guys, it means that everything is fine, ¿okay? And I have no comments, you did an amazing job, all right? Perfect. So, Miss. Guys. ¿Sí? Fíjese que yo quiero decir algo, me siento apenada, porque generalmente al terminar la clase trato de hacer la tarea, pero ayer yo me confundí y yo pensé que nos iba a mandar más indicaciones, pues porque como que nos estábamos algo confundidas. Entonces hasta ahora que alguien puso que no, que había que sacar 12 oraciones de la canción, entonces yo no la he hecho, no la he terminado más bien, por eso. Tranquila, no te preocupes, ok, gracias por hacerme saber y me la mandas después, ok, te voy a dar chance. Okay. All right. Gracias, gracias. Thank you. Bien, chicos, so welcome back, guys. Right now I'm just going to start sharing the screen. Y chicos, algo muy importante, tuve problemas con las grabaciones del día de ayer y antier, entonces por eso creo que no las han visto. La de hoy sí se va a subir, pero luego van a recibir indicaciones respecto a lo que sucedió, ok, con eso de la grabación. Sí, just for letting you know. Ok. Chicos, el día de hoy básicamente va a ser un día super practice. We're going to practice a lot because we already finished with the section number 2. With section number 3. Ya terminamos con la sección número 3, entonces hoy va a ser un día super de práctica porque en realidad el contenido ya está terminado. ¿Sí? Solo vamos a pasar con el reading regarding job profiles. We are going to read, we are going to have an activity regarding that. And later, we're going to have another activity as we usually do. Okay? So, guys, this is the last topic for this week. And this is regarding job profiles, los perfiles laborales. Chicos, acá tenemos un reading, que es el mismo que pueden ver en su libro. ¿Lo pueden ver bien? Yes. Okay, guys, perfect. So, I'm going to ask some of you to read it. One of these, and we are going to discuss a little bit about it, okay? So, let's start with Angelica. Help me reading the first one. Lisa Parker, please, the actress. As to how she works as a waitress at night, but she is really an actress. During the day, she auditioned for plays and television show. Her schedule is difficult and she tried a lot, but she follows her dream. Thank you. Okay, thank you, Angelica. So, Lisa Parker has 2 jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. ¿Tenemos dudas con algo de vocabulario aquí, chicos?
Waitress. Tengo una duda, ¿no? Waitress es mesera. Pablo, dime. No es así con el vocabulario, ¿verdad? Pero ¿cuándo se usa a lot of y cuándo solo a lot? A lot, ok. A lot of, por lo general lo vamos a utilizar cuando sea seguido de algún noun. Por ejemplo, a lot of things, a lot of this. Cuando estamos diciendo muchas de estas cosas, que tenemos cosas contables o no contables. For example, yesterday in the midnight, I was thinking a lot of things. Ayer por la madrugada estuve pensando bastantes cosas o muchas cosas. No son contables, pero son cosas, como lo que vimos aquel día, ¿te acuerdas? Ok, y cuando decimos a lot, únicamente significa bastante, no necesariamente estamos hablando de algo. Por ejemplo, I love you a lot, te quiero bastante. Así, no estamos especificando en cosas. Por lo general, of lo utilizamos como una preposition de quantity, cuando vamos a expresar cantidad o cierta enumeración de cosas. So, esa vendría a ser la diferencia. Gracias, Miss. Ok, ¿estamos claros? ¿Sí? Chivísimo. Like, thank you. Ok, Zulma me preguntó, waitress. Waitress es mesera. Ok, ¿otra palabra que no comprendan? Ok, les voy a preguntar. ¿Qué significa, chicos, cuando digo, she auditions for plays? ¿Qué significa eso? Como no tienen pregunta, ¿verdad? Solo voy a preguntar yo. She auditions for plays. ¿Qué significa? Yo creo que dice, ella está audicionando en juegos de televisión, algo así. Para un show de juegos de televisión. O será como decir por participar en los shows de televisión. Así como cuando se dice play guitar y todo eso. Que no es play de jugar. No. Where is the question? What does it mean when they say she auditions for plays and television shows? Participa en un show de televisión. No. Audiciona o presenta, no sé, audiciona, creo. ¿Qué significa play en este contexto? No, ya ven, tienen que preguntar, están pendientes, ok. En este caso, obras, chicos. Obras de teatro, no sé. Obras de teatro, ahí andamos más cerca. She auditions for plays. Ella audiciona por papeles o roles. Eso significa play en este contexto. ¿Sí? Papeles o roles, ¿de qué? No lo sabemos. Pero son roles, imagino, como actriz. Plays vienen a ser audiciones para roles, ¿sí? Eso lo pueden ver. Si alguien ha visto Friends, alguien de aquí ha visto la serie Friends. Pero plays, ¿cuándo lleva la S? No, plays, o sea, play tiene diferentes significados, depende del contexto. ¿Se acuerdan lo que pasó ayer con la palabra ok, que la vimos como adjetivo? Es el mismo caso. Acá play siempre les va a servir como el verbo jugar, right? Es el verbo jugar. I play something. Uh-huh. She plays something. Ella juega algo. Es cuando le agregamos la S, sabemos que estamos hablando de una third person, right? Que el verbo cambia. Play también puede ser, como dijo Pablo, play the guitar. Acá no es jugar con la guitarra, es tocar la guitarra. El significado de play cambia, ¿sí? Y en este caso, she auditions for plays. Ella audiciona por roles o papeles. Acá play no está funcionando como verbo ni como un juego, sino que funciona como esa palabra. Es igual a lo que pasó ayer con OK. ¿Se acuerdan de eso? Yes. OK, ¿se comprende el play? Yes. OK, perfect. Any other question regarding the vocabulary? Schedule. ¿Qué significa schedule? Horarios. Good. You know, guys, I have, you know that, you remember that yesterday I told you that my best friend was here? ¿Estaba escuchando la clase de metiche?
So tengo a otra amiga que hoy está escuchando la clase y aquí está. Y ahorita yo le pregunté, what is the schedule? Y ella, horario. Y yo, yeah. So I have another here. Me está evaluando. A ver cómo de clase dice. Vamos bien, sí. Vamos bien, ya. So. Okay. Any other question, guys? No? Following. ¿Qué significa following? Siguiendo. Amazing. Okay, ahora vamos con un video game tester. Vamos a pedirle a Michi. ¿Con cuál, teacher? Video game tester. Con John Blue. Yeah. Okay, permito. Lot of tiny. No leo. ¿No leas? Ok. ¿Alguien que me lee, que me quiere ayudar a leer, se los que lea? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Erika? A lot of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video games company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Okay, thank you guys. Chicos, les voy a indicar a que estoy viendo súper fuerte, eso si se va la señal no se van a salir de clase, okay? Yes, I'll be back. Okay, thank you. Video game tester. Questions regarding the vocabulary. Tina, ¿cómo se pronuncia la tercera palabra? ¿Y qué teenagers? Significa? Okay, teenagers, adolescentes. Adolescentes como ustedes, okay? Teacher, what is video game tester? Video game tester is someone that, okay. ¿Cómo les explico en inglés? Okay. When a company is going to show a new video game, before that, they need to make proofs. They need to check if the video game is working, if it has good graphics and everything. So it's a person that tries or use the video game before it it's out, okay? Antes de que salga. ¿Se comprende? Yes, teacher. Yes? Okay, good. So basically, guys, is that it's someone that tastes the video games before they are out. Okay? Antes de que salgan, literally, like that. So, chicos, preguntas con otra palabra. ¿No? Okay. Y ya vieron que aquí play, acá sí, está utilizándose como el verbo jugar. ¿Ya vieron esa diferencia? So it depends on the context, guys. Later. So let's go with the third one. Dog walker. Who can help me reading? ¿Quién me ayuda a leer? Si quieren le ayudo, call me. Okay, dog walker. Becky Peck. Becky Peck. Was in the park every day for many, ay Dios mío, many. Oh. No miro. Espérame que en el libro no miro, mis. A ver. No la miro. ¿Me ayudan con esa palabrita nada más? In the park every day for many hours. Many hours. Rain or shine, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Thank you, Lucy. Pretty good. Okay, chicos. ¿Preguntas con algo de ese vocab? Seguros. No questions?
No, aquí estoy, topo. ¿Nadie tiene dudas? No, teacher. La palabra worker. Worker es que no existe en español, vean, walker. A dog walker. Un paseador, thank you. I have my assistant here. Paseador, sería una persona que pasea perros, en este caso. Sería un paseador de perros profesional. Any other question? What is the mean shiny? Which one? Shiny. Shine. Or shine. Shine es brillar. So acá el contexto obviamente no es brillar, ¿verdad? Aquí está diciendo, walks in the park every day for many hours, rain or shine. Aún si está soleado o si está lloviendo. Ok, acá shine no es de brillar, sino que es de soleado. Depends of the context. Any other question? No. Okay. Who can help me with Carlos Ruiz as a teacher? Yo, si quiere, teacher. Okay, Sonia, let's go. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lesson, grades homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His student like his class, so he's happy. Thank you. Okay, guys. This is regarding Carlos Ruiz. He is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Questions regarding vocab. Preguntas con el vocabulario. ¿Qué significa busy? Ocupado. Ocupado. Good, okay. What is the meaning of grades? Grades? Grades, homeworks. ¿Qué significa eso? Grandes tareas. No. Grandes tareas, no. ¿Qué otra cosa me dijeron? Una tarea de grado. Tarea de grado. No. Lo puso parado y que tenía dura la nalga menos. Él trabaja en los grados. No. Trabaja en casa. Ah, dijo grades. Yo pensé que había dicho grades. No, grades. Grades homeworks. ¿Qué significa eso? Como las calificaciones pudiera ser. Cerca. Grades homeworks. Por 10 días, 20. Grandes tareas. ¿Cómo me dijiste? Grandes tareas. De grados. Es como revisa, que califica las tareas. Califica las tareas. There you go. Good job, Sonia. Califica las tareas. Grades homeworks. ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado la frase, I got a good grade, me dieron una buena nota? So, grade puede ser nota, la calificación, como si es como verbo, grade homework, calificar tareas, ¿sí? Oh, ok. ¿Alguna otra pregunta con el vocabulario, chicos? ¿O estamos bien con todo? Ok, no questions? Perfect. So, guys. What are we going to do right now? We are going to discuss about these job profiles. What do you think? Okay? Les voy a dar 2 minutos para que piensen
¿Qué trabajo de estos tuvieran? Si tuvieran que elegir un trabajo de estos, ¿cuál elegirían y por qué? 2 minutes so you can get ready with your answer. Let's go, guys. Y voy a preguntar al azar, a quien se me ocurra. ¿Listos? Okay. You're still working. Asumo que siguen trabajando, ¿verdad? Ok, formula la respuesta. Good. Yo lo... Tráeme los otros lentes. Okay, guys, ready? ¿Ya están listos con su respuesta? ¿Sí? Uy, qué rara me veo con este pelo. Uy, ya me toca el... Ya me toca hacerme rubia otra vez. Sí, ok. Bien, chicos. ¿Listos? Sí, teacher, no, teacher. Si necesitan más minutos, díganme. Si no me dicen sí o no, yo voy a asumir que sí. Miss, yo voy a hablar de otra cosa ahorita a usted. Yo solo hice como 4, a ver si son así. De la tarea. Ya se me la mandaste, ¿verdad? Sí, ya te contesté. Ya. Yeah. Okay. Yes. Yes. ¿Qué teníamos que hacer en esta? Me dijo Miss. No le puse mucha atención, bueno, no entendí. Tienen que escoger cuál trabajo de eso les gustaría y por qué. Ok, chicos, ¿los demás ya están listos o les falta? No me ignoren, contéstenme, sí, no. Pues yo ya lo pensé, pero no sé si falta. Dar algo o una... No sé. Una respuesta en inglés, of course. Get ready with that. No. ¿Y Sonia le falta? ¿Quién más le falta? Ok, asumo que Jessica, Angélica, Michelle, Esmeralda, Fati, Damaris, Pablo, Griselda, Sandy, Zulma, Rina, Eduardo. ¿Sí están listos? Yes. Okay. Bien, ¿no? In English. Okay, let's start with Esmeralda, please. Tell us. I wear shoes, but walker because I like animal. The gym of dog. Good. Thank you, Esmeralda.
Sandy. Sí, Walker, because it's a quiet, no stressful job, depending on the dog. Hudson, because it's fun to watch with dogs. Kid and Eddie on them, play with them. And I love dogs. Okay, good. Okay. Yo, Miss. ¿Quién? Sonia, yes. Sí, sí. I would like to be an actress because acting is easy for me. Okay, again, please. Sorry, I was. Mi gotera, estaba poniendo la gotera. Again, please. Repeat. Yes. I would like to be an actress because acting is easy for me. Good, easy for you. Okay, thank you. Griselda. Dog walker because it will be fun and mine because I like walking in nature. Thank you. Fatima, Larry. Yes, teacher. Okay, work in teacher. Yes, why? Because it's interesting to see how each person thinks different one grading text. Yeah, that is true. Thank you. Zulma. Okay, if I Lisa Parker, I have to job and I will win a lot. She have to like work at night and I can't actuar, no sé cómo se dice. Act. At just that. Okay, good. Pablo. I would like to be a video game tester because I like video games and I like earn money. If I can do both, it will be great. Thank you, Pablo. Okay, guys, perfect. So, I'm going to talk about myself, okay? Le voy a dar yo mi explicación. In my case, I love being a teacher. You know, I love being a teacher, but even though I think that it's pretty stressful for the people that has a lot of things to do. O sea, una maestra de verdad de planta creo que sí es súper estresante. Y sí creo de que es muy mal pagado. Damaris, tell me. Can I try? ¿Cómo? Can I try? Yes. Like, I would like to be a teacher because since I was little, I have liked that profession. I also like to think that I can help many children to learn a new language. That is why I am studying to be a great teacher in the future. Thank you, amazing. You're studying for that? Yes. Which year? Second year. And which specialization would you like to have for children, teenagers, adults? Children and teens. Children? Okay. Wait a second, permítame. Perdón. Yes, okay. Well, as you already know, yo estoy estudiando idioma, ¿verdad? Pero yo no soy especialización de maestra, de hecho. Mi carrera es especialización turismo.
Sin embargo, pues cuando yo conocí el mundo del teaching, me encantó. Y fue como que dije, okay, I really like it. But you know, I like kids, but I don't like them a lot. A mí no me gustan tanto los niños. So I love teaching adults and teenagers. So that is why my specialization regarding teaching is for adults and teenagers. But I think that is pretty stressful because sometimes you have to think a lot and you have to make a lot of plans. Tienes que hacer tus lesson plans, tienes que hacer actividades, aprender de diferentes tipos de pedagogía y es súper difícil. But I think that teaching someone or helping someone to grow up themselves in an area, that is one of the best things that you can do. So that's what I like. So a mí me encanta ver, por ejemplo, que mis alumnos, o sea, los veo y voy, para mí son mis niños, ¿verdad? Aunque ustedes son mayores que yo, algunos, para mí son mis niños. Entonces es como que verlos crecer, verlos aprender, ver que van poquito a poquito y que van aprendiendo más en un área en la que yo les estoy ayudando es increíble. So creo que no hay mayor satisfacción que eso. Yes, so it's pretty good. I love. So I would of course choose a teacher, right? Pero bien, chicos, ahora les pregunto. Esos son job profiles de diferentes personas. Pero ¿cuál es su job profile? Y de los que no trabajan ni estudian, which one will be your job profile? ¿Cuál sería su job profile? O los que emprenden, ¿cuál es su job profile como emprendedor? ¿Sí? Quiero hacer un censo. Vamos a hacer un censo. Raise your hand if you're not working in this moment and you're studying, se están estudiando. Damaris? Anyone else? Okay, so Damaris is our student here. Oh, Sandy too? Okay, Damaris, Sandy, and Lari. Okay, good. Jessica también, Angelica. Okay, I have a lot of students here. Griselda too? Okay, ahora, levántame la mano quienes son emprendedores. Rina también, ok. ¿Emprendedor, alguien? Erika, Griselda, ok, good. Y ahora levántame la mano quienes trabajan. ¿Todos los demás? Ok, perfect. So guys, have you ever think about what is your job profile? ¿Saben qué es un job profile? Es como un currículum, creo. Perfil de trabajo. El perfil de trabajo, thank you. El perfil de trabajo, chicos. Ustedes cuando ven y ustedes van a van a aplicar un trabajo, ustedes ven el perfil del aspirante, ¿verdad? O del postulante, el perfil del trabajo, qué es lo que van a hacer, cómo describen su trabajo, ¿ok? So that is what we will be doing right now. En este momento van a ir a breakout rooms, ¿ok? Y van a hablar de su job profile con sus compañeros. ¿Ok? Yo les voy a poner con sus compañeros y ustedes les van a contar su job profile. Teacher, yo soy emprendedora. ¿Ok? ¿Qué haces tú como emprendedora? Teacher, yo no estoy trabajando todavía. Yo me dedico a estudiar. ¿Ok? ¿Qué carrera estás estudiando? Tal carrera. ¿Cuál va a ser tu job profile a futuro? ¿Se comprende la actividad? Sí. Sería... Si hablamos de trabajo, sería como una descripción breve, entonces. De tu trabajo, qué haces, en qué consiste tu trabajo, qué estás encargado de hacer, cómo es tu perfil, qué tiene que tener una persona en tu puesto. Sí. Conocimiento de qué, por ejemplo. ¿Sí? Okay. ¿Se comprende o tenemos dudas? No. Y tengo una duda. Y así como los que no trabajamos, pero sí tenemos una carrera, describimos el perfil que tenemos. Of course, yes. El perfil de su carrera, está bien. Ok. Ok, ¿se comprende? Yes. Ok, guys, so let's go. You're going to have 15 minutes to do the activity. Y yo me voy a meter a escucharlos porque soy metiche, obviamente. Ok, so vámonos a breakout rooms, guys. Les voy en un ratito.
perdón me sacó esta cosa del sistema. No sé si alguna va a hablar antes que yo.
Okay, guys, perfect. So, permítame un segundo, chicos, ¿sí? Solo estoy solventando un problemita que pasó aquí con la graduación. Voy a esperar igual a que vengan sus compañeros, ¿ok? Permítanme, chicos. Chicos, hubo un problema con la grabación y aparentemente en Breakout Rooms no se graba. Entonces, lo voy a tener acá 10 minutitos más, no hay problema. Ok, we're going to practice. Ok, aparentemente no los puedo mandar a Breakout Rooms, me acaban de decir. Permítame, solo voy a meter un nombre para solventar. Sí, permítame, chicos. Okay, chicos, ¿saben cuánto tiempo estuvimos en Breakout Rooms? ¿Alguien les salió? ¿A qué hora se, o alguien marcó a qué hora nos fuimos a Breakout Rooms? Creo que fue como 7:42. 7:50. Las 7:37 me salí a mí. 7:37. Y nos desconectamos de Breakout Rooms. 45, por ahí así, 46. Ok, eso fueron menos de 10 minutos, 10, 15 minutos. Ok, no, lo voy a tener 10 minutos, ok. Vamos a tirar la caso fueran 10 minutos. Ok, guys, perfect. So, I want to know what you talk with the people. ¿Qué hablaron con sus compañeros? Cuenten. Lo poco que entendí, bueno, y luego nos quedamos hablando un poquito en Spanish. Zulma dice que trabaja manual en una máquina, parece, donde hacen cajas. Sonia es teacher. Y, really? What kind of teacher? Y Andrea parece, o Angélica, cualquiera de las dos, no sé cuál era, si Angélica o Andrea, es auxiliar contable, parece que dijo. Algo así. Yes, Angélica. Oh, Angélica. Okay. Sonia, are you a teacher? Yes. What kind of teacher? Un lenguaje. Which grade? Yeah, thank you. ¿Qué grado? Bachillerato, educación media. Favorite one. You had the opportunity to teach them about the theater. El teatro, les imagino que los pones ya a leer La Divina Comedia. La Divina Comedia, las tragedias grecolatinas, ese de las niñas. Oh, el colegio. Se sale hace como una vida del colegio, pues vea, porque estoy vieja, pero I miss that. Good. Jaraguayo, Jaraguara leí. ¿Alguna vez leyeron Jaraguayo? Y los mapas conceptuales en el lenguaje. Oh, a mí el lenguaje me... Bueno, yo en seminario hacía, o sea, ¿ustedes saben qué seminario? ¿Sí? No sé cómo se llamaba en su época, o no sé, siempre se llamaba seminario. ¿Seminario de graduación? Seminario, ajá, otra, o proyecto de graduación, creo que se llamaba en segundo año. Pero a mí me dejaron un esquema que era así, o sea, era de 10 pliegos de papel bond, y era un esquema de 3 capítulos de mi libro. Y era un mapa conceptual. I was dying, literally. Pero en lenguaje aprendí la diferencia entre un esquema y un mapa conceptual, así que... It was good, pero yo con lenguaje siempre me acuerdo de mi maestra porque la amaba, mi maestra de lenguaje. Y tengo como 20 obras ahí de todas las que leí. So, Sonia,
if because you're a teacher, I want to ask you, which novel or book would you recommend us to read? ¿Cuál nos recomendarías leer? Bueno, a mí uno de los textos que me fascinó, un libro que me fascinó, una obra literaria que me fascinó, de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Oh, es un material para mí maravilloso. O sea, es una lectura, es una narrativa, pero sí es maravilloso, una historia. Pues hay una película de El amor en los tiempos del cólera, pero nada que ver con leer, de verdad. Otra que me encantó mucho, me encanta mucho, La Casa de los Espíritus, Isabel Allende, una chilena. Muy buena, muy, muy material. Ella sabe de su materia, chicos. Ella sabe de lo que está hablando. Ok, thank you. So, tengo una colega que puede calificar mi trabajo. Ok, so good, Sonia, thank you. I will ask you for advices regarding teaching, ok? Good. Bien, ahora quiero escuchar los demás. ¿Qué más hablaron con sus compañeros? Pablo, que Pablo tiene un trabajo como de 20,000 palabras. What did you talk with your classmate? Tell me. Y fíjese que se me olvidó copiar el texto, lo regué cuando usted me lo tradujo. Lo iba a copiar, pero se me olvidó. Hablamos más que todo en español porque estaba raro para traducir eso, pero de que por lo menos, bueno, mis compañeros, una que era Sandy, estudia licenciatura también para ser maestra en ciencias de la educación, creo, ¿verdad? Así se dice. La otra compañera, Jessica María, era ingeniera en sistema, cosa seria. Y la otra compañera, Fátima, estudia administración de empresa. No sé si está ahí. Yes. Se me perdió. Ah, sí, ahí está. Administración de empresas. So, tenemos administración de empresas. ¿Significa de qué? Significa de que tenemos un administrador, tenemos alguien que es bueno en matemático, ok, tenemos un technician, ok, pretty good. ¿Qué más? ¿Quién más me cuenta sobre el que hablo con sus compañeros? Yo, teacher, yo estaba hablando con Esmeralda. Ella estaba diciendo que es licenciada en psicología, pero que se dedica al, no sé cómo se dice eso, acrilismo, lo de las uñas acrílicas, y que también le fascina como el arte de lo que hacen en el cabello de con colores y todo eso. Coloring. Yeah, makeup. Yeah, that is a name. Oh, well. Nail artist, sé que es un artista de las uñas, nail artist. Y no sé cómo se dice del hair. Hair artist, I think, creo que es un artista del cabello. Yeah. Ya, sí, aquí, yo amamos las uñas, así que manden contacto de eso. Amamos las uñas aquí, hacernos el pelo. Ya ando estresada porque ando una gran raíz y ya me tengo que volver a ser rubia para reentrar a la U. So manden el contacto, chicas, por favor. Okay, guys, perfect. So we talk a lot, right, with our classmates. Now I want to ask you, les quiero preguntar. Ustedes tienen su trabajo soñado, ya me hablaron del trabajo soñado y hablamos de los trabajos buenos, trabajos malos y bla, bla, bla. Pero ahora les digo, si ustedes fueran jefes y tuvieran su propia empresa, ¿qué características le pidieran a alguien para contratarlo? ¿Qué tendría que tener esa persona para contratarlo? Responsabilidad. Responsibility, what else? Puntualidad. Punctuality. Friendly. Friendly, good. Creativity. Honradez. Honest. Loyal. Honest. Dynamic. ¿Qué más? Who likes to work. Someone who likes to work. Yeah, that is true. Ordenada. Ordered. Emotional intelligence. With emotional intelligence, yeah. Yeah. And I would say with good mental health, saben, también con buena salud mental.
Yo creo que hoy en día en los trabajos ya es necesario que alguien tenga buena salud mental. Yeah, that is pretty important. Permítanme, chicos. Elisa quiere ir al baño. Ok, chicos, bien. Entonces, permítanme. Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Porque tenemos 10 minutitos extra, ¿sí? Bueno, 10 a 15. En este momento, chicos, me van a hacer un listado de sus cinco características más importantes para contratar a alguien y las cinco red flags, por decirlo así, ¿ok? Cinco red flags que ustedes tendrían al momento de ver a alguien y que ustedes dirían, no. No lo contrato, ni loca, o ni loco, ¿ok? So, 5 y 5, ¿ok? Adjectives, ¿ok? Or characteristics. So, guys, please, just welcome back. Aprovecha. ¿Me trajiste comida? No, bueno, me trajeron comida, chicos. Ok, guys, so, 5 y 5, ¿se comprende? 5 green flags, le vamos a llamar, y 5 red flags. ¿Sí? Comencemos a trabajar entonces. Le voy a dar 10 minutos. No 10 minutos. 5 minutos. Ok, let's go. Miss. Yes. No le escuché porque mi internet falló en un momento. Ok, son 5 green flags o 5 características principales para contratar a alguien si tú fueras la jefa, y 5 red flags o 5 características que te dirían no lo contrato ni loca. Ok. In English, of course, right?
Okay, guys, ready? Sí, teacher, no teacher. Pablo, let's go with you first. Tell me the red flags. Aggressive. Había uno con el que tenía duda con la pronunciación. No sé si solo si se lo escribo en el chat. Ajá, sí, ponémelo en el chat. And the first one, aggressive, okay? Annoying. Annoying, liar, angry, y dishonest. Okay, good, thank you. Larry, the green flags. Larry? Teacher, what is annoying? Annoying, alguien molesto, tosco, que te estresa, que te saca de onda. Yes, miss. Disculpe, se me trabó. Se me bugueó. Bueno, the green flag serían puntually, honest, innovador, ¿cómo se llama? Innovative. 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 Así. Innovative, responsible, y respectful. Thank you, Larry. Pretty good. Just innovative. Okay, innovative. Okay. Innovative. There you go. Amazing. Michi, red flag. Friendly, leadership, responsible, respectful, and education. Good. Latinness, lack of enthusiasm, negativity, dishonor, and serial. Those are the red flags, right? Oh. Good, thank you. Okay, amazing, thank you. And let's finish one more. Sandy, green flags. And messy, disrespectful, boring, not responsible, and brown. Thank you. Okay. Pero me dijiste las green, te dije green flags, me dijiste red flags, si no me equivoco. Sorry. No, le escribí de one. Son las green flags. Again, please. Pero si no me confundí yo. La green flag son las características buenas, a ver. Motivador. Motivator. Careful. Honest. Y teamwork. Ok. Honest, careful y motivator. Me dijiste la primera, ¿verdad? Yes. Motivator. Ok, perfect, guys. Thank you. Bien, chicos, gracias. Ok, chicos. Les tengo un anuncio. Que espero que lo vean de buena manera, ¿ok? No lo vayan a ver de mala manera, please, ¿ok? El día de mañana, chicos, van a tener clase por un problema que se dio con la grabación de Zoom del día de ayer y del día martes. Entonces, mañana vamos a tener clase. Sí, hoy sí voy a subir la clase del día de hoy, pero la clase del día de ayer, lastimosamente, no se ha subido, creo que tampoco la del martes es la correcta, entonces mañana vamos a reponer eso, ¿sí? Por un problema de Zoom, chicos, no es su culpa, pero es un problema de Zoom, y ustedes saben de que pues tenemos que tener la grabación. Entonces, yo les digo de que aprovechen el hecho de que vamos a tener una clase más, ¿sí? Aprovechenla pues para, vamos a practicar, vamos a hacer más actividades respecto a trabajos, ¿sí? So, for tomorrow, guys, because we're going to have the other class. Tomorrow you have to, ¿se acuerdan de que cuando estaban en el kinder los hacían que se disfrazaran de su profesión? Soñada. No se van a disfrazar, pero sí me van a traer algo, se van a poner algo representativo de su profesión soñada o de la profesión que ejercen o que van a ejercer. ¿Sí? Tienen que traer algo, digamos, aquí tengo, creo que aquí tengo un firefighter, creo que tengo alguien que está con los bomberos, si no me equivoco, ¿quién es? Mi teacher. Erika, okay, so Erika might bring something or wear her uniform, right? I have a teacher here, so I don't know how she's gonna dress.
You know, I'm wondering how Pablo is going to be dressed because he is, his job is like this large, so I don't know cómo se va a vestir, pero tienen que tener algo representativo de su trabajo, ¿sí? Okay. Y chicos, les voy a compartir la plataforma. Recuerden que para hoy tienen que terminar, ¿verdad? ¿Del trabajo o de lo que soñamos? De cualquiera de los dos, de tu trabajo o de tu trabajo soñado. Ambas. Bueno, porque el trabajo ya andamos. Ok, nice. Ya andamos en el mundo laboral, dice él. Good. Bien, chicos, para hoy tienen que terminar esto a más tardar y la siguiente semana comenzamos con, el midterm. Guys, hoy el midterm, mañana lo vamos a aprovechar a revisar. El midterm tiene 6 parts. Has a listening part, complete the conversations, unscramble, select the correct words and the questions, okay? So, ese lo tienen que hacer a más tardar para el día de hoy, como ustedes ya saben. Y la otra semana comenzamos con mi unidad favorita, claramente, permítanme que cargue. This is easy. This one, mi unidad favorita, la unidad de comida, chicos. Vamos a ser felices hablando de comida. Entonces, les voy a dejar de un solo la tarea que les va a quedar para el día domingo, como hicimos al fin de pasado, ¿se acuerdan? ¿Qué les dije hasta el domingo? Ok. Su tarea va a ser, chiquillos, que van a crear una receta propia, pero no quiero una receta normal. O sea, si me salen con que teacher, voy a ponerle, I don't know, creme brulee o una maruchan con huevo y tocino, no se la puede aceptar. Quiero una receta rara. De bebida o comida. ¿Cómo? No sé quién habló. Piche se puede chonguenga. Chonguenga. Pica rico. A la ay, yo no la he probado. Si me van a poner la chonguenga con, yo no sé, con conchas o algo así, it's fine, ¿ok? Pero para hacerles una idea, el módulo pasado. ¿Cómo? Un poquito. Crema y queso rallado. Guys, eso se daña en el estómago. No consumen chonguenga. No, mentira. La chonguenga no sé si está rica, ya la probaste. ¿Qué es chonguenga? Es algo que está de moda de la niña Yanni. Creo que es una cosita de unos chips, ¿verdad? Como chicharra. Como los tosticos, something like that. Sí, si es chicharra, o sea, chicharrón. Yes. Entonces, para que se hagan una idea, tuve un grupo que, tengo un alumno que me preparó Coca-Cola frita. Right? So think about a recipe y me la mandan detallada, ¿sí? No la quiero copy-paste. Me voy a echar el rollo si ustedes me mandan algo copy-paste de internet, porque es el tipo de escritura que tiene, ¿sí? La foto también, o sea, si pueden hacer la receta o la crean, me mandan la picture y el audio. ¿Estamos bien? Para el día domingo a más tardar. Y mañana tenemos clase a las 7 de la noche. ¿Okay? ¿Unas pupusas, Lere? Pupusas con algo, con cherry, pupusas con banana. Yo he probado hacer las pupusas al pastor. So, surprise. Pero me sorprende. Pupusas, ¿sí?, con huevo picado. Pupusas con huevo picado, algo así, raro. Pero esa receta, o sea, tienen que tenerla porque la vamos a trabajar en clase. Y con eso vamos a comenzar la clase el otro lunes. ¿Ok? So, guys, esto ha sido todo, chicos. Los dejo porque tengo la otra clase, si ya voy tarde. So, guys, hope you have a very nice evening. Take care. Y mañana se conectan. Okay, yo les mando un reminder. Take care, guys. Bye-bye. See you. Goodbye.